Estamos con José Miguel Álvarez, manager del equipo de Pérez, que nos va a dar una aclaración sobre la reacción del equipo de Posiguita. No, yo puedo decirle que se siente muy disciplinado. Los muchachos se le van de la mano, parece que el manager tiene un poco control sobre ellos. Y nada, no quieren jugar el juego, debo de jugarlo. Para nosotros como Maquinaria de Pérez no nos sentimos perdidos, nosotros jugamos el juego de pelota y día a día, nosotros no tenemos compromiso con el pasado ni con el futuro, es con el presente. Y el muerto muere Pérez, como Pérez y la Maquinaria de Pérez, adelante. Gracias, José Miguel Álvarez para el Limón VIP. Estamos con Máximo Álvarez, una de las leyendas del picheo de la Liga Jorge Santos. Máximo, ¿qué le pareció la reacción del equipo de Posiguita en el día de hoy? Eso fue una reacción normal por parte de ellos, porque por un lado no se puede llegar a esa reacción que hicieron, tratar de agredir a la ampalla, porque cualquiera se equivoca. Claro, claro. ¿Y a usted qué le pareció? Yo creo que la ampalla ha tomado sus decisiones, como ha tomado muy bien, porque fue muy mal. Por un lado no se podía recoger la base ni home. Y hay que respetar las decisiones de la ampalla. ¿Qué usted cree que debe hacer la liga con Fernando y Nairobi? Bueno, tienen que tomar decisiones drásticas sobre ellos porque actuaron demasiado mal. Botaron la base y el equipo de Ketch. Ok, gracias. Máximo Álvarez y Ney Mejía para el Limón. Alejandro Álvarez para el Limón VIP. Alejandro, ¿qué le pareció la reacción del equipo de Posiguita en lo que fue la jugada de apreciación del umpire? Bueno, esto va a ser la verdad. Yo creo que eso es muy indeseable. Como te digo, el juego va a ser complicado, va a ser de nosotros, pero ellos no debían hacer eso. Si son de verdad, verdaderamente atletas, no pueden hacer eso. ¿De cuándo? Estamos con el joven prospecto Marlin Peña del equipo de Posiguita, que nos va a dar lo que le pareció sobre lo que la ampalla cantó en la base de segunda. ¿Qué dice Marlin Peña? Ah, verdad, oye, una parte tiene razón porque me pegan out. Pero yo corrí porque yo sabía que me tocaba la otra base. Y yo creía que la bola había perdido ahí en el grupo. Yo doblé todo, tú sabes, como uno que no tiene que jugar agresivo. Y doblé todo, yo creía que me iba a cantar ese. Porque le dio a un fanático. Y si la bola le toca a un fanático, no, chino, ya por regla de la liga. La bola se muere y le toca segunda. Y la bola se muere, eso es lo que yo tengo que decir ahora. La directiva es la que sabe lo que va a hacer. ¿Qué opina? ¿Qué le pareció sobre la reacción del equipo de Posiguita? No, esa es la verdad que tiene Posiguita. Posiguita tiene que defender a su equipo. ¿Por qué? Claro, porque Posiguita quiere ganar y no quiere ir a empatarse con la 14, un ejemplo. Y lo que queremos es ganar el equipo entero. Ya empató. Ok. Fue Marlin Peña del equipo de Posiguita para el Limón.